Es cosa de aguantar, realmente a mí también la afición me llegó a abuchear, pero hay que mantenerte, eso te hace mejorar, ¿no? Yo creo que a mí cuando me abucharon me hizo mejorar, la crítica a veces ayuda bastante, el aplauso te ayuda a seguir, a veces la crítica te hace mejorar más que un aplauso, ¿no? Entonces hay que aguantar y la afición que venga a hacer lo que ellos quieran, ¿no? Ellos son justos en pedir y exigir, ¿no? Entonces los jugadores hoy día que estén tienen que hacer lo mejor, el mejor esfuerzo y bueno, que así lo han hecho y a veces tal vez no gusta, pero el resultado a veces es bueno, entonces a veces el jugador no sale satisfecho, pero se ganó, entonces son muchas cosas, pero al final del día casi siempre califica León. Yo creo que hoy en día todo el aficionado leonés tiene que estar muy orgulloso de este equipo. Y de repente no veo tanto fútbol, pero sí los he visto, a quien más veo es a León, obviamente. Cuando los he visto bastante bien, son gente de muchísima calidad, son jugadores de primer mundo, de selección, y se entienden y se conocen muy bien. Yo los he visto bastante bien y creo que son candidatos al título. Yo creo que ya hace 11 años que yo llegué, León estaba en primera A y sufriendo bastante. Hoy por hoy es un equipo protagonista y por mucho de los mejores 5 fácil de México. Un ascenso, tres campeonatos en primera división. Realmente me consagré hasta los 28 años en primera división. Fueron muchas cosas que parecía que se me iba a complicar ese sueño, pero bueno, nunca bajé los brazos y yo creo que ese es el ejemplo que le quiero dar a mis hijos y a los niños que hoy puedan jugar en esta cancha. Realmente para mí es súper conmovedor. Sí, es una ciudad que he encontrado todo. Realmente me siento un leonés de corazón. Realmente el apodo que me han puesto la misma ciudad, Corazón de León, lo valoro muchísimo y me lo llevo para toda la vida. ¿Cómo ha sido tu etapa posterior ya a ser jugador? ¿Buscarás prepararte como técnico, algún día estar dentro de la institución también en otra función? Es difícil dejar una pasión de por siempre, ¿no? Realmente que lo que decía, ¿no? Cada vez que me acuerdo de fútbol me genera nostalgia. Hoy por hoy estoy en el tema de la arquitectura, tengo un despacho y estoy muy feliz, muy distraído ahí. Realmente no me ha dado ni tiempo de pensar que me hace falta todavía regresar al fútbol, tal vez el tiempo lo dirá, pero por ahora lo único que me acerca al fútbol son mis hijos, que me pongo a jugar con ellos hasta en el mismo cuarto y ponerlos a practicar con la pierna derecha, izquierda, pecho, cabeza, todo, entonces parte de un juego y alejarlos también de todas esas cosas que a mí me funcionó en mi niñez, ¿no? De los vicios y me acercó a muchos amigos y a siempre mantenerme sano.